Después de un temblor seguro has oído un bolillo para el susto. Aunque esta creencia es común, ¿realmente sirve? Eduardo Calixto, neurocientífico de la UNAM, explica que tras un susto, el cerebro demanda más glucosa, lo que hace que comer algo como un bolillo pueda ayudar, especialmente si estás en ayuno. Sin embargo, este truco funciona solo si no has comido en varias horas. Además, abrazar a alguien tiene un impacto emocional mucho mayor, ya que el contacto genera oxitocina, la hormona del amor, ayudando a calmarte y a sentirte mejor.